Hola, ¿qué tal gente? Aquí nuevamente Bubble Gaming en un gameplay más de la continuación de Gears of War Ultimate Edition. Y estamos justamente en la parte donde la dejamos, ya casi a punto de terminar esta épica campaña. Y bueno, después de esta vamos a ver con cuál continuemos, ya que han salido muchas, ahora sí que muchos juegos nuevos y no he subido ninguno de los nuevos. Espero que ya para diciembre pueda empezar a subir uno que otro. Acá hay unas cinemáticas. Cerca de esos cables eléctricos. ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí. Allá adelante, al otro lado del parque por el viejo teatro. Vete y haz que Jack empiece a repararlos. Nos vemos en los cables eléctricos. ¡Es hora de jugar, bebé! Y bueno, en lo que empieza la acción, les recuerdo dejar su hermoso y precioso like. Y si no estás suscrito a este canal y ha llegado a este gameplay, a este canal por este gameplay, te recuerdo que aquí nos quedamos callados en las cinemáticas. Y también, nos quedamos callados en las cinemáticas. Y durante, durante los diálogos de los personajes, para que bueno, tengas un poquito más de la, entiendas un poquito más de la historia de Gears of War Ultimate Edition. La idea es subir todas las, ahora sí que todas las campañas de Gears of War. Pero bueno, al ver que este no ha tenido demasiado éxito, bueno, veremos con qué continuamos. Y ya con tiempo después, bueno, subiremos la siguiente parte de Gears of War. Pero continuaremos con la siguiente parte de Gears of War. Nos subiremos otros antes de... Mi idea es que ahorita en diciembre, poder comprarme el Call of Duty World at War 2. Que ya tengo, el último que jugué, como les había comentado, fue el de Advanced Warfare. Pero de ahí ya no me llamó la atención. Bueno, compré el Black Ops 3. Pero ya no, ya no continué con el Infinite Warfare, ya no lo compré. Entonces sí, lo tenemos. Busca los cables eléctricos. Entendido. Sí, ya no compré los otros, entonces sí, se está trabando, perdón. No sé si sea la capturadora, espero que no sea la capturadora. Muere, motherfucker. Y bueno, sí, les comento ahí. Dejar su hermoso like. Y si no estás suscrito al canal, pues recuerda suscribirte y sobre todo activar la campanita de notificaciones para que te estén llegando todas las notificaciones en tiempo y forma de cuando se sube un video, cuando se hace un directo. Normalmente los directos los trato de avisar en la página de Bubble Gaming o por Twitter. Ahorita ya estoy tuiteando un poquito más. Y a la página de Bubble Gaming, pues ya trataré también de estar más al pendiente. Para que, pues bueno, estén avisados y traten de estar en tiempo los que, obviamente, pues los que quieran estar en el en vivo. Me propusieron jugar Super Meat Boy en un stream, pero realmente tenemos todavía muchas cosas pendientes de lo que empezamos a jugar, por así decirlo. Entonces, considero yo que primero tenemos que terminar de jugar todo lo que empezamos y ya después continuar con nuevas historias y nuevas aventuras aquí en Bubble Gaming.
También les recuerdo de la serie que estamos subiendo de ¿no explotó esa madre? Pensé que explotaba. Que se llama Netherlands, es una serie de Minecraft, del Super Minecraft. Está siendo un éxito en toda Latinoamérica. Y tuvimos capítulos lunes, martes, miércoles y jueves. El maquinista del tren nos informa que se les están acercando locust. ¿Cuál es su estado? Nos acercamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar que lo capturen. Tienen mucho menos tiempo. ¡Carajo! ¿Regresó? ¡No dejes que esa cosa se acerque a los cables! Tranquilo. Mira esto. ¡Oye, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues ven por mí! ¡Salgan de ahí! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Acaso estás loco? Y bueno, pues sí. Les recordamos que ahí estamos viendo los capítulos lunes, martes, miércoles y jueves. Listo. Creo que ya lo había cerrado. Creo que tiré una bomba de mes. Y bueno, mi turno de subir los episodios son los días miércoles. Es cuando subo mi turno. Es mi turno de subir este. Mi episodio de Another Land. Y como siempre, como es costumbre, Dom está tirado. ¡Ay, güey! ¡Hala, para! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muévete, güey! Se me dejaron venir todos como si no hubiera mañana. También les comento que los episodios son de 25 a 30 minutos. Esto sobre todo para que no haya demasiados capítulos. Delta, y pues se sube el maquinista del tren nos informa que se les nos acercamos a los cables eléctricos. Atención, el tren está acelerando para evitar que lo capturen. Tienen mucho menos tiempo. Entendido. Pero, ¿cuál es la situación arriba? No mames, aguanta un chingo de balazos. Dom, no te mueras esta vez, por favor, Dom. Que te vas al pisto, Dom. Joder. Ah, mames, ahí hay otro pinche agujero de larvas. Vamos a ver si se cierra. ¿Se lo cerré? No, huevo. Ya lo cerremos. Ahora hay que ver por dónde vienen estos... estos cabronzuelos. Ahora yo me les vine el pisto, locos. Repite, control. Te estamos perdiendo. Eso no suena bien. ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Si no, vamos a pasarnos el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. Ya estamos muy, 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 muy cerca del final. Ya no hay
A lo mucho van a ser dos capítulos más, o sea, este y otro más. Está bugueado. ¿De dónde saliste tú, güey? ¿Quién sabe de dónde habrá... ha salido ese desgraciado? Ya no encontré chapitas, vato. Me aventaron una bomba de humo, güey. ¿Qué pedo? Así, Marcus. ¡Bum! El Vermax se fue. Muchas gracias. Volvemos a los cables eléctricos. ¡Mierda! ¡Maldita sea, Bert! ¡Sal de aquí! No veo chapas, vatos. Creo que hemos fracasado con las chapas. Que no me he encontrado ninguna. Pero bueno, ya después lo rejugaré. Ah, por aquí debe de haber una, mira. Por aquí debe de haber alguna chapita. Acá está. No, nos faltan un chinguero. Pero me cae que no había visto augurios hasta ahorita que veo este. Pensé que había sido un agujero de larvas. Un agujero de larvas, conchazo. Conchazo. Creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Mierda! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Manténlos lejos de Jack! Mierda. Apunta, Marcus, coño. Mierda, aquí viene. Concha de tu madre. Me imagino que tenemos que ir para acá. Por aquí. Ya,
Derriba esa puerta. ¿Están bien, muchachos? Estamos vivos, pero dudo que volvamos al transportatropas. Control, aquí Delta. Reparamos los cables eléctricos, pero aún hay un Bruma. ¿Qué hacemos? Cambio. Anya, ¿me escuchas? Debe ser un sembrador. Oh, y está cerca. Bien, parece que estamos solos. Démonos prisa. Bert, Paul, nos vemos detrás de este teatro. ¡Hecho! Ok, ok. Debe haber una puerta trasera. Dividámonos para encontrarla más rápido. Palcos del teatro, vámonos por los palcos. Yo iré arriba. Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo. Como quiera, me temo que vamos a tener que ayudar a Dominic. Te dije. No hay martillo del alba. Mierda. Tenemos que pensar en otra cosa. Mierda. Ahora el pinche Dominic distrae a esos cabrones. Ah, ¿dónde tengo que derribar las paredes? Ay, ahora, Dominic, destruye ese cabrón, por favor, wey. Haz algo. ¿Ya se murió? Creo que ya se murió. Wey, ¿qué pedo? ¡Ah, la madre! ¡Ay, la cagué! Che, Dominic, no, aquí en ese chingo le disparas, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! Ese ya no lo veo, Dominic. Dominic Santiago. Ah,
Ok. Ay, joder, ¿cómo se me ha aquí arriba? Ok. Sí, estamos casi al final. Pensaba hacer esto en un stream, pero bueno, no le veo mucho caso, ya que ya estoy grabando, Inge. Al final de Gears of War, y al parecer pues no les gusta tanto la campaña, o ya la vieron un chingo de veces. Ayúdame aquí, Dom. Mueve esa pared. Órale, Tom. No hay salida. ¿Puedes mover esa pared? Cinemática épica. Ven acá. Es justo ahí. Hermano, esa cosa nos ha perseguido por todas partes. Muy bien. ¿Y ahora qué, jefe? Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Mierda, aún no funciona. Bueno, necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren. Debemos restablecer la comunicación de inmediato. Vamos por el sembrador. Vamos a localizar el sembrador, Lo hubiera cambiado por... por la Nasha. Esperemos que por aquí haya alguna champita, Que ya ni de pedo lo logramos, faltan un chingo y el gameplay ya casi acaba, así que mis esperanzas son muy nulas de encontrarlas todas. Y después veré en qué capítulo se me quedaron las chapas, las buscaré y luego ya le subiré el cómic. Sell cómic de Gear War. Muévense, culo. No mames. Las vi muy tarde, cabrón. El peor es que estos güeyes no te ayudan de nada, güey. O sea, es para que aquellos güeyes les hubieran disparado una madre así, güey, a las pinches mierdas. Ahora me salgo pura madre. No. ¡Muerte, Dominic! ¡Tú! ¡Ay, no mames, cabrón! Se quedó atorado, güey. Que no hay dónde cubrirte ahí. Tienes que salir cagando leches. Cagando leches. Oye, me duele la espalda. Tengo que comprarme una sillita porque... aquí no tengo dónde recargarme. Ya me duele la espalda. También es una de las cosas por las que no puedo grabar tanto tiempo, porque no tengo una silla como tal para grabar, o un lugar así como para grabar acá, entonces me canso de estar aquí sentado, ¿no? Muérete, perro de bitch.
por haberme matado dos veces. Pero si... No, es bien bugueado esta madre. Asómate, perro. Ay, no cargué. ¿Quieren más? Nada por aquí, nada por allá. Y bueno, vamos. Recuerden aquí Battle Gaming Comment, ¿entiendes? Y vamos a recordarles también dejar su hermoso like, la suscripción y activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Ay, ¿cómo se llama? No, 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 no mames, no mames. A huevo, a huevo, hasta que hicieron algo, pinche equipo Delta. Este pinche Cole anda encendido, pinche Cole. Porque Dominic sirve para una madre. Voy a disparar los tanques, man. Intenta volar ese camión. Eso fue precioso. Control aquí, Delta. Adelante, Anya. Marcus, ¿eres tú? Cables eléctricos reparados. ¿Cuál es la situación en ese tren? No es muy buena. Los locust están a bordo y lanzan a nuestros guardias a las vías. Y según los niveles de electricidad de la red, su puente aún no funciona. ¿Opciones? Están cerca de la central eléctrica de Timgard. Para restaurar la electricidad, deben ir allá. Enterado. Vamos para allá. Delta fuera. Vamos. ¡Se acerca una granada! Marcus, ¿eres tú? Que okay, vamos a matar a esta banda y vamos a dejar aquí el capítulo, que ya se está haciendo demasiado largo. Dejadlos venir. I saw you. No disparen, que se asome, güey, dejen que se asome. Muere, son of a bitch. Creo que ya nada falta de esta parte y luego ya vamos a ir al Trenesuki. Y listo, vatos. Se acaba el gameplay. Creo que este es el Gear of War más difícil que he jugado en mi vida. ¡Muévete, cabrón!
Ay, güey. Se me fue la mira muy cabrón. No, ya había matado al del arco, cabrón. Así no ves que desde allá me vas a dar. Desde allá me ibas a dar, vato. Seguramente. ¿Y qué les ha parecido el que le tire? Bueno, aquí lo vamos a dejar. Recuerden dejar su like, su suscripción y compartir. Y activar la campanita de notificaciones. Y también recuerden que mis redes sociales se encuentran en la parte de la descripción. Y también recuerden, la serie es los días lunes, martes, miércoles y jueves. Y los viernes harán un capítulo extra cada quien, ¿sale? Sin más por el momento, aquí Bubble Gaming. Hasta la próxima, amigos.